Aquí estamos. Vaya lío. No me explico cómo he podido juntar tanta cosa. Y por más vueltas que le doy, es que no sé lo que quitar. No sé lo que quitar. En fin, os voy a hacer un vídeo para que veáis lo que llevo. Y igual le puede servir a alguien de orientación, a alguien que no haya ido nunca con la bici. Que yo llevo muchas cosas porque voy verano, después voy a pillar principio de invierno, un sitio que llueve, entonces depende de dónde vayáis, pues hay que llevar más o menos. Pero en fin, os voy a decir. Manga corta, llevo una camisa y dos camisetas de fibra, que no se arruga. Manga larga, una fina, larga, fina también para la bici y larga, gorda. Dos pantalones para la bici, cortos y de licra. Un largo también que lleva licra y un largo gordo. El largo gordo igual lo quito porque ocupa mucho y pesa. Para la bici también, un chaleco y un cortaviento. Dos forros polares, este no pesa nada y el otro más gordo para el frío. Dos mallas llevo, una gorda y otra más fina. Que también igual quito una de las dos. Guantes, tres pares cortos, largos finos y largos gordos. Unos manguitos, no son muy gordos, no me gusta mucho porque no abriga. Un gorro, una braga. Esto es una chaqueta también que no pese. Un bote de agua ahí por llevar agua en el fondo de una mochila por si algún día me quedo sin agua, pues esa llevarla ahí como olvidar. Un bañador, por si acaso. El papel del pompi. Esto es fundamental. Hay que quitarle el cartoncillo para que pese menos. Estos son unas polainas finas. Unos crampones chiquitillos que no pesan, por si hace alguna excursión y hay nieve o hay hielo. Unas botas también, normales, que no pesen mucho. Todo esto son cosas de plástico, unos pantalones, un poncho. El poncho me gusta mucho. El poncho fundamental, porque si llueve, coges con las dos manos la parte de adelante del manillar y el poncho y te entra el aire. No suda. No suda. Esto es otro impermeable de la bici largo, no sé si lo quitaré. Y otro impermeable para la calle. Aquí, pues está todo lo de la tienda de campaña. Esta es la capa exterior, esta es la mosquitera interior, los hierros de, ¿cómo se llama esto? En fin, ¿cómo se llame? Los hierros de para montar la tienda. Los clavos, esto es un plástico también que viene con la tienda. Que la tienda, lo bueno es que sea autoportante. Autoportante es que la monta. Y la puede mover de sitio. Te la lleva entera de arriba y si no te gusta donde la has dejado, la puedes mover. Eso me gusta mucho. Una colchoneta que es muy gorda, pesa mucho, pero me gusta. Aquí voy a echar un plástico que lo tengo hace tiempo y he pensado que me puede servir. En un sitio que duerme en la calle, en un camping. Y si llueve toda la noche, pues es un plástico que lo ata, lleva cuatro o cinco cuerdas y puede hacer como una especie de tejado y te puede quitar el agua y hacer vida debajo del plástico, porque si no estás perdido. Esto es fundamental. La silla, una silla que pese poco, fundamental. Una sábana de estas finas que no pesan, de las que lleva la gente al Camino de Santiago. Aquí llevo otro plástico, este igual lo quito. Esto es una tela mosquitera. Una tela mosquitera que si te tumba un rato, hace calor y vas cansado, te tumba al mediodía y te comen las moscas o los mosquitos. Te la echas por encima y lo he pensado que puede ser una chancla, una almohada, que tengo que lavarla. Dos luces, una normal y un frontal. Esto es el saco de dormir que también pesa. Un menos 5 grados confort. En las cuatro alforjas llevo dos de 40 y dos de 20, creo que son. Más esto que es una bolsa estanca, una bolsa de 20 litros.
La toalla. Esto lo compré el otro día, me gusta mucho. Un saco de emergencia. Es plástico, un color fuerte. Un día que duerme en un sitio y no puede montar la tienda y por el aire, pues te mete dentro del saco y esto, la montaña te puede salvar perfectamente la vida. ¿Esto qué es? Ah, una mochila. Una mochila no pesa nada tampoco. Una mochila impermeable. Esto es una maravilla. Una ducha, una bolsa. No pesa nada. La dejas que se caliente el agua. La cuelgas en un árbol y te duchas. Un soporte para el móvil. Estos son unas pinzas y una cuerda para tender. Pastillas, botiquín, fundamental. Ahí están las cosas de la cocina. Esto es un protector hecho aquí con un plástico que tenía un protector para el aire. Para el fuego, si hace mucho aire, que no se lleve la llama. Dos botellas de gas. Aquello es el cazo y la olla. He comprado tres ya te como. Unos tapes. Todo esto, pues, cosas, cremas, solares, radiosalí, gel. Esto es fundamental para los pies, porque si no, los deportivos al final huelen a madre mía. Para los mosquitos. He echado también una funda impermeable para el móvil. Guantes. Guantes de estos finos. Al agua, si llueve, van bien. Después, aquello es desengrasante, fijador para los tornillos y el otro que era cera para la cadena. Un pulpo de red, eso, un bolso para encima del manillar, más pulpos. Los pulpos van muy bien. La cinta americana, eso es fundamental. Una batería externa también llevo grande. Un cargador de cuatro que he comprado para cargar cuatro cosas a la vez. Y bueno, herramientas, esto también, la brida, esto es fundamental, un troncha cadena y un eslabón rápido, parches, más herramientas, tornillos por si pierde algún tornillo, se rompe un tornillo, pues llevar repuesto. Y lo demás, pues ya está, papeles, bolsa de basura, un candado para la bici y ya está. No sé si me falta algo o me sobra, si me entrará todo, la verdad. Porque el problema es el peso de la caja. Son 32 kilos, lo máximo que puedes meter en la caja de la bici. Y una maleta de 10 y un bolso pequeño de 2 o 3 kilos. Entonces no sé si me pasaré o no. En fin, ya iré viendo, a ver si quito o si pongo.